Hoy en el minuto comprimido, adrenalina, ¿qué es y para qué sirve? Cuando hacemos alguna actividad extrema de riesgo, vemos una película de miedo, se nos dispara la adrenalina y entramos en un estado de excitación y nerviosismo. Se nos dilatan las pupilas, se nos acelera el corazón, se nos dilatan los vasos sanguíneos, aumenta nuestra frecuencia de respiración. Y es que la adrenalina es una hormona vital para la supervivencia humana que se crea en las glándulas suprarrenales que son como dos pequeñas eh, nuececitas que están encima de los riñones y como digo es clave en la supervivencia porque gracias a la adrenalina por ejemplo cuando en el mundo estaban los dinosaurios y nosotros intentábamos sobrevivir pues esta adrenalina hacía que escapáramos del peligro y, y solventáramos estas situaciones para la supervivencia a nivel médico, la adrenalina tiene un uso clave y es, por ejemplo, en situaciones como shock anafilástico o una parada cardíaca en la que se pincha eh, o se pone por vena y con eso conseguimos intentar vasodilatar, aumentar la frecuencia cardíaca y, por lo tanto, solventar situaciones de extrema urgencia, como hemos dicho, como un shock anafiláctico o una parada cardíaca. Mándame tus preguntas a través de las siguientes redes sociales o usando el hashtag El Minuto Comprimido.